el día de hoy nos encontramos aquí. Estamos muy, muy halagados porque el día de hoy tenemos aquí en la cabina de Rebote Radio a una chica pachuqueña que canta hermosísimo. Yo les voy a ser sincero, la primera vez que lo escuché, este disco que tengo en mis manos, lo escuché y me enamoré de la voz. Y nos llena de mucha alegría que esté con nosotros Elsa. Elsa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Súper contenta de estar con ustedes. Y pues ya listísima. Nos viene a presentar su disco que se llama Oye. Así es. Y pues la verdad es que es un disco muy padre, como pueden ver, muy como estilo mío. Y pues espero que les guste mucho porque fue hecho con mucho cariño. Quiero que le cuentes a toda la banda que nos está viendo quién es Elsa Lucía. Ah, pues Elsa Lucía es una chica inquieta, talentosa, bueno, modesta a veces. Y pues que le gusta mucho divertirse, pasarla bien y estar con sus amigos y salir a cafés, al cine, como todos. ¿Mantienes esa chispa de andar para allá y para acá con tus amigos? Sí, así es, y todavía tengo que estudiar y todo. Aparte, ¿estudias? ¿En qué estás estudiando? Bueno, ahorita estoy en la prepa y estoy estudiando canto. ¿En qué momento te paraste un día en tu casa, te levantaste de la cama y dijiste, Dios mío, yo quiero ser cantante? Bueno, pues yo creo que esto lo traigo ya desde que nací, porque nací el Día del Músico y yo creo que en vez de llorar, afiné mis primeras notas. Entonces, desde chiquita me acuerdo que me hacía como mi escenario y me ponía como a imitar que a Paulina Rubio, Britney Spears y todo eso. ¿Tienes familia o algún pariente que se dedique a la música? No, para nada. Mi mamá ni en la regadera, la verdad. Pero... Un saludo a su mamá que nos está viendo aquí atrásito, pero bueno, eso no tenía que salir al aire, ¿verdad? Pero bueno. Oye, ¿esta canción que escuchamos, Elsa, es de tu autoría, es un cover o qué onda? Porque estoy viendo que tu disco también es de covers. No. Este también es un cover y pues como que fue el tema que más me gustó, por eso lo pusimos así. Y pues es un tema con el que me identifico mucho porque finalmente habla sobre eso de la libertad, ¿no? Cuando te sientes súper presionado y todo eso, pues por fin te liberas, ¿no? ¿Cómo nace este disco? Porque como estábamos diciendo, hace ratito tú me dijiste que tenías dos discos. A ver, cuéntanos esa historia porque te dije, ahorita me la vas a contar en vivo. Bueno, todo comenzó con una canción inédita que me dijeron que si podía cantar a los 8 años, que se llama El viejito y las 3 R's, y pues sonó un tiempo en la radio y pues ya después, como a los 10 años, yo empecé a grabar otro disco, pero con covers igual. ¿Cómo escogiste las canciones? ¿Quién te está produciendo? ¿Dónde lo grabaste? Bueno, ahorita los que me están apoyando es Manzana B Producciones y Owen Vocal, que igual lo pueden buscar por SoundCloud, que también canta padrísimo. Y pues la idea nació porque me invitaron y me dijeron, no, pues, ¿qué te parecería hacer un disco? Y yo, no, pues qué padre, ¿no? Y los temas pues realmente son que me gustaban, que normalmente escuchaba, por ejemplo, Corre de Jesse Joy, que ahorita está muy sonada. Y pues también metí como temas de los 80s y todo para los ya más grandecitos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es tu mayor influencia para que tú hayas decidido hacer esto? Bueno, pues a mí me encanta Beyoncé, me encanta cómo se mueve en el escenario y se me hace una artista muy completa porque puede cantar y no se le va el aire, a mí todavía se me va un poquito, pero pues ahí la llevo. ¿Cómo ha sido tu preparación? Sí, pues desde los 6 años me metieron a la escuela de artes y pues ahí andaba en el coro y ya después me metí a clases de piano y ballet y todo eso y pues hasta ahorita sigo estudiando. Y estuve haciendo unos musicales, que ya no estoy, pero estuvieron muy padres. Y pues estudié actuación, baile, todo lo básico. ¿Cuáles musicales has estado? Estaba viendo por ahí, ¿estuviste en uno de mentiras? Sí, hice el personaje de Dulce y también estuve haciendo Venecia, que fue mi primer protagónico. Y también hice Peter Pan, entre otros, Amor sin Barreras, que hice... Bueno, me gustó muchísimo el personaje de Anita y pues ya. Yeah. ¿Alguna escuela en particular, algo que te haya dejado que dices, ay, pues de aquí fue donde agarré los cimientos, pero los buenos para hacer lo que estoy haciendo ahorita? Ah, con mi primer profesor que tuve, que se llama Paco Quirós, que él me ayudó muchísimo en todo lo que es el canto y los movimientos corporales y todo eso. ¿Cómo es el ambiente musical en México? ¿Es bueno? ¿Está escaso o qué onda? Pues sí, está muy bien, pero hay muchas personas que tienen talento y como que muchas veces como que no pueden salir, ¿no?
aquí en Pachuca te han brindado el apoyo, o no sé dónde has salido, te han brindado el apoyo para tener espacios donde puedas cantar? Sí, ahorita pues me han brindado muchos espacios, como aquí, Rebote Música y en otros lados, y pues sí me han apoyado muchísimo en estos momentos. ¿Dónde podemos conseguir tu disco, Elsa? Ah, pues en las presentaciones o por medio de mi página o en Manzana B Producciones, ya me mandan como un inbox o algo así, ya les mando la dirección. En mi página estoy como Elsa Lucía, o me pueden agregar en mi perfil, que es Elsa Lucía, que ya no me acuerdo, SF Perfil 2. ¿Qué me ofreces para que yo me anime y vaya a verte a cantar? Ay, pues la vamos a pasar padrísimo, y vamos a pasar de llorar a reír, y vamos a vivir muchísimas emociones, y pues la vamos a pasar súper bien. ¿La satisfacción que has tenido de grabar este disco? Pues más que nada las emociones, ¿no? Porque también es transmitir por medio del sonido, ¿no? Y pues sí me costó trabajo, porque no es lo mismo que transmitas viendo que escuchando. Y pues lo hice con muchísimo cariño y con todo mi corazón para ustedes. Y pues espero que les guste. ¿A quién le darías las gracias totales del apoyo de para la realización de tu bebé? Pues primero a mi mamá, porque ella es la que ha estado conmigo desde el principio, ¿no? Es la que me ha estado llevando, trayendo y todo eso. Y pues también a mi familia y a todos los que me han estado apoyando ahorita, como ustedes y como la producción, que es Manzana B. Producciones. ¿En dónde te podemos localizar para que, no sé, tengamos un evento y digamos, ¿sabes qué? Pues que Elsa venga y nos cante unas buenas rolas. Sí, me pueden localizar por Twitter, que es Elsa-Sanfer, o por Facebook, que ya dije, que es Elsa Lucía, y Elsa Lucía SF Perfil 2, y ahí me pueden buscar para agregar como amigo o para darle like, o por teléfono al 771-568-8359. A ver, otra vez, más despacito, 771-568-8359. Esa es la Phantom de Rebote Radio. Si tú estuvieras en una isla desierta, ¿cuáles serían los tres discos que te llevarías a esa isla desierta? Obviamente con una grabadora, ¿no? Porque pues, si no, ¿dónde la reproduces? ¿Cuáles son esos tres discos que tú te llevarías? Pues me llevaría uno de Michael Jackson, Queen y Beyoncé. Y el mío, obviamente. Claro. Se llevaría los tres. Yo creo que me llevaría todos. O si no, me te llevas un iPod, ¿no? Así como no, cara. Ya, con todo incluido. Bueno, muchísimas gracias, Elsa. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras decirle a toda la banda que nos está viendo de Rebote? Ay, pues que muchísimas gracias a todos por pedir mis canciones, por escucharme. Gracias a ustedes. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Elsa, muchísimas gracias. Señores, no le cambien, esto es Rebote Radio. Hola, ¿cómo están? Soy Elsa Lucía y estás escuchando Rebote Radio. Los dejo con esta canción de mi nuevo disco, Oye. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. Sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre.